Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Muy bien. ¿Usted? Bien, también ya aquí, lista para empezar. Ya casi. Sí, Sí. vamos a esperar a los compañeros. Bien, veo el color que me ha agarrado la cámara. Siento que me veo toda pálida. Bueno, ni más. Ahí estamos. Ahorita voy a compartir la presentación para la sesión 11. Ahí estamos. ¿Con lluvia o sin lluvia? Aquí por el momento sin lluvia. Con calor. Calor. Sí, está haciendo calor. Aunque aquí cayó mega tormentón. Y no quiero llover, mucha gente mala ahí. Sí. No, aquí sí cayó bien fuerte esa tormenta. Pero bueno, ojalá que no les dé problema de conexión. Hoy les vamos a mandar el recordatorio que ya estamos por acá. Vale. Aquí estamos. Hoy vamos al día 11. Vamos a ver. Okay. Noches. Ya está, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Vamos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Un minutito más y empezamos.
Septiembre, mes de independencia y de Don Aldo Poro. Bien, vamos a ir empezando. Yo creo que se pueden ir incorporando los compañeros. Solo vamos a mandar el aviso. Ya en sala de Zoom. Espera. Ok. Para el día de hoy, sesión número 11. Ya pasamos a la otra parte de nuestro módulo. Estamos en el segundo grupo, la sesión 11. ¿Y cuál es nuestra agenda para este día? Saludo, bienvenida, presentación del contenido, asistencia, desarrollo de la sesión y cierre. El día de hoy lo que vamos a ver son las validaciones de datos, tipos de validaciones, cómo aplicar una validación y cómo eliminar una validación de datos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar las restricciones para el ingreso de datos utilizando la herramienta de validación de datos mediante el procedimiento correspondiente. La validación de datos, esta se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. ¿Cuáles son los tipos de validaciones que tenemos? Número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Vamos a tratar de ver la mayoría. ¿Y cómo se aplica una validación? Primero, debemos seleccionar la celda donde queremos aplicar la validación, ir a la ficha datos, luego damos clic en validación de datos que se encuentra en el grupo herramientas de datos y luego configuramos la validación. La validación de datos depende mucho de la información que nosotros querramos validar y depende de esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de validación vayamos a utilizar? Así que tomo la asistencia y usted abre el archivo. Ok. El archivo. Práctica sesión 11. Este. Ok. Bien, vamos a ver. Brenda Xiomara Blanco Orellana. Presente. ¿Listo? Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. ¿No? Brenda Yamilet, ok. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Ok, Celia. Gerson Elí Sánchez García. Presente. Muy bien. Imelda Janet Ábalos Guevara. Presente. Listo. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Muy bien. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. María Adela Villalta Pineda. Presente. Listo. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Ok. Noé Rodolfo Argueta Mena. Presente. Muy bien. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Listo. Yancy Yamilet López Centeno. No. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente, Yancy. Ah, ok, Presente. gracias.
Jancy. Y acaba de contestar Jennifer, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Listo. Y en el chat, Brenda. Ok, ahí estamos. Ya. Bien, entonces veamos acá la parte de la validación de datos, como dice, ayuda a determinar los datos que queremos ingresar en nuestra celda. ¿Cómo así? A veces cuando llenamos información, puede de que al momento de revisar los datos no nos dé las respuestas correctas porque hay datos mal escritos. Por ejemplo, queremos la palabra cima y acordémonos que hay dos formas de escribir cima. Cima con C y cima con S. ¿Las dos significan diferente? Sí. Entonces, si yo hago un filtro donde diga cima y tengo cima con S, cima con C, ¿cuál va a ser la correcta? Entonces, nosotros podemos determinar esa acción igual. Cuando hay palabras en inglés, de pronto se nos olvida alguna letra, lo escribimos mal o el autocorrector me lo corrige. Entonces nosotros podemos ayudarle a Excel a que determine los datos a cargar. Entonces, veamos acá, módulos. Las validaciones que vamos a realizar es que las notas deben estar entre 2 y 10. Utilizar una lista de validación para la columna módulos, la fecha correspondiente al mes de febrero y para el número de teléfono solo admite 11 caracteres, pero debe mostrarse de la siguiente manera, así como está en pantalla. Entonces, hagámoslo primero. Siempre que usted va a aplicar una validación de datos, tiene que seleccionar todas las celdas a donde le va a aplicar la misma validación. Entonces, en este caso vamos a marcar de la D4 a la D8. Ahora, la validación de datos se encuentra en la ficha datos. Busqué la ficha datos. Luego, vamos a buscar el grupo que se llama herramientas de datos y vamos a buscar el botón que diga validación de datos. ¿Sí? Ya llegamos ahí. Ya. Ok, entonces damos clic y debe cargarnos este cuadro. Este cuadro lo que nos indica es o nos ayuda a determinar qué tipo de validación es la que queremos utilizar. Entonces, vemos acá donde dice criterio de validación, permitir. Vamos a dar clic ahí. Cuando haya dado clic ahí, vamos a observar que en el listado dice cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Entonces, vamos a venir y le vamos a dar clic donde dice lista. Una vez le dimos en lista, hay dos opciones. Una es que yo escriba mi listado acá donde dice origen. Y dos, que seleccione las celdas con las que voy a trabajar. En este caso, puedo venir y marcar de la A11 a la A12.
13. Miren. De la A11 a la A13. La validación, aparte de definirle qué tipo de validación queremos, nosotros tenemos que asignarle un mensaje de entrada y un mensaje de error. ¿Ok? Conste, yo le voy a enseñar esto porque quiero que vea cómo funciona, pero usted todavía no se salga. Si yo le doy a aceptar, mire acá, ya me aparecen las mismas celdas que seleccioné, ya están acá. Y puedo marcar el que quiera, pero aquí todavía nos falta trabajarlo. ¿Ok? Voy a regresar. Ahora que ya tenemos la configuración, observemos también que acá dice omitir blancos y luego dice celdas desplegables. ¿Sí? Esa se lo dejamos activo porque necesitamos que si yo no sé el dato, pueda dejar mi celda vacía para después agregar la información que corresponde, ¿ok? Entonces, celdas con lista desplegable es para que podamos ver la información así como se la acabo de mostrar, ¿ok? Entonces, al mensaje de entrada. Este es un mensaje que le podemos enviar al usuario o a la persona que va a ocupar la base de datos para indicarle qué es lo que va a trabajar en esa celda. Entonces, por ejemplo, en el título le vamos a poner módulos. El título, módulos. Luego, acá en el mensaje de entrada le vamos a escribir, debe seleccionar un módulo de la lista. ¿Ok? Después va a venir, bueno, usted todavía no le dé aceptar. Yo le voy a dar aceptar, pero porque quiero que vea qué es lo que acabamos de programar. ¿Ok? Entonces yo le voy a aceptar y vea, cada vez que yo me pongo en una de las celdas, me manda el mensaje. Ese que dice módulos, yo lo puedo eliminar acá, quitarle el título. Así, mire, solo me aparece, debe seleccionar un módulo de la lista. ¿Ok? Regreso. Va, ¿estamos hasta este punto? Sí. Ok. Ok, entonces vamos al mensaje de error. El mensaje de error es lo que nosotros le vamos a decir a Excel que necesitamos resuelva en el caso que la información introducida esté mala. ¿Ok? Entonces, tengo tres tipos diferentes. Alto, que es el que viene predeterminado, advertencia y el de información. Los dos últimos, lo único que hacen es decirme que tengo un error, pero no me pide que haga ninguna corrección. En cambio, el que dice alto, ese sí. Si yo no escribo o selecciono la palabra correcta,
Excel me manda la advertencia y no me deja avanzar hasta que le haya puesto la palabra correcta, ¿ok? Entonces, acá en el título le vamos a poner dato no válido. En el título, dato no válido. Y el mensaje de error se le recuerda que los módulos son los que se encuentran en la lista desplegable. Punto. Ahí usted le puede poner el comentario que quiera, el que necesite. Lo que usted le quiera decir al usuario. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Sí. Ok. Entonces, damos a aceptar. Y aquí, mire. Lo marco. Y si, por ejemplo, vengo yo y lo escribí mal. Windows. Mire, me da el mensaje de error, dato no válido. Se le recuerda que los módulos son los que se encuentran en la lista desplegable. Esta es la información que le escribimos nosotros, ¿cierto? Sí. Entonces le damos reintentar y ya usted puede borrar el contenido y seleccionar uno válido. Bien, entonces ahora vamos a ver la siguiente validación. Dice acá que las notas deben ser entre 2 y 10. Entonces vamos a seleccionar las celdas de la E4 a la F8. Y vamos nuevamente a la validación de datos. Y empezamos con la configuración. Entonces, ahora permitir. Tenemos número entero y decimal. ¿Cuándo saber qué tipo ocupar? Por ejemplo, si son calificaciones, será uno de tipo entero o decimal. Entero. Entero. Si le ponemos entero, no le voy a poder poner 9.5 de nota. O es 9 no. O es 10. Así tiene que ser. Entonces cambiamos a decimal. Así sí le podría poner yo ya el 9.5, el 9.99, el 5.9. No llega al número más alto, pero acá así lo vamos a poner, decimal. Y luego está la opción entre, no está entre, igual, no es igual, mayor que, menor que. Mayor o igual, menor o igual. Entonces acá lo vamos a dejar así, entre, y vemos que es 2 y 10. Entonces el mínimo es 2 y el máximo es 10. ¿Por qué? Porque yo no le voy a permitir que le ponga 0 a un estudiante. Le puede poner 2,
pero no cero ni uno. Ok. Ahora vamos al mensaje de entrada. Este mensaje, como lo podemos escribir, no lo podemos escribir, no es primordial, a menos que sea un nuevo usuario y usted le quiera dar indicaciones de qué hacer. De lo contrario, lo podemos omitir. El mensaje de error sí es muy importante. Y en el título le vamos a poner nota no válida. Y el mensaje de error, la calificación debe ser mayor de 2, mayor o igual de 2 y menor o igual de 10. ¿Ok? Ahí está nuestro mensaje de error. ¿Ya lo escribió? Sí, ya. Ok, entonces si ya lo escribió, dele aceptar y escriba un número. Damos aceptar. Y listo. Entonces, si yo pongo acá uno, no se puede. Pongo un 2, si me lo permite. Pongo 10 también, mire. Entonces, usted puede poner cualquier calificación que sea entre 2 y 10. Mire, me equivoqué y quedaron los números juntos. No se puede. Tengo que arreglarlos. Ok. No me lo agarró. ¿Qué dice? No, o sea, no me tira nada. No lo filtro, el filtro no me aparece. No lo seleccionaste. Seleccionó ¿Cómo no? las celdas. Sí, las dos celdas. Se vino a validación. Sí, Y aquí en validación, luego. configuración decimal entre. Ah, entre mínimo 2, máximo Ajá, 10. ajá. Luego Y el mensaje de mensaje de error, error. un título de nota no válida, mensaje de error, la calificación debe ser mayor o igual de 2 y menor o igual de 10. Le doy a aceptar y no pasa nada. No, lo que pasa es que si ponga ahí en el en la E4, ponga un 1. Ah, no, para no me aparece el filtro ni nada. Le ¿Mandé? tenés que escribir No, uno. no, y que ahorita estamos con validación de datos. Ah, sí, ya está. Ya lo vimos con Don Héctor. Sí, pero yo me acordaba que tenía que aparecer siempre el filtro en la esquina del cuadrito. No, eso es aquí, por ejemplo, cuando es un Ajá, sí. listado. Pero Ajá, y este no aquí le es hemos un metido un listado. listado. Ajá. Los filtros lo aparecen en Son tu otra foto. historia. Sí, nada perdida. Ah, vaya, ah, vaya. Está bien, la perdono. Sí, la Carmelita. Obtengamos el promedio entonces. Aquí no hay que hacer ninguna validación ni nada, sino simplemente Que está acostumbrada por toca. las fotos, por los filtros de las fotos, por ejemplo. Ajá. Ok. Ahí Naturales. está. Ya obtenga el promedio con esas calificaciones. Esta validación de datos, Lincia,
solo funciona para cuando, digamos, por ejemplo, los maestros van a meter notas o algo así, y la otra solo para seleccionar o algo así. No, esta usted puede crear el listado de la información que quiera. Pueden ser los bancos, pueden ser los departamentos del Salvador, puede ser la información que usted quiera. Y en el caso de esta validación, que es de tipo decimal, puede Sí. servirle también, por ejemplo, cuando usted tenga un inventario, tenga un control de horas que le dice, si solo hizo media hora de horas extras, no se la pagamos. Tiene que ser una hora o más. Entonces, para ese tipo de condiciones le pueden servir la Ay. validación de tipo número o decimal, entero o decimal. Bueno, gracias. Listo. Ahora, el estado es igual, no tiene nada que ver con la validación, solo queremos saber si está aprobado o reprobado. La prueba lógica es que el promedio sea mayor o igual que 8. Si esto es verdadero, está aprobado. Caso contrario, está reprobado. No me entretengo mucho en esto porque ya ustedes pueden hacer uso de la función sí y acá solo lo estoy reforzando. ¿Ok? Cuando ya lo tenga. Ay, qué puse mal. Ah, aquí es punto y coma. Puede copiarla y listo. Y todos están aprobados. No, vamos a reprobar uno. Ahí está. Cuando ya lo tenga, me indica. Muy bien, los demás. Ya ahí está. Bien, ahora dice acá que la fecha debe ser correspondiente al mes de febrero del 2023. Entonces, vamos acá. Y seleccionamos de la I4 a la I8. Validación de datos. Lleguemos ahí. Y acá donde dice permitir, mire, tenemos la opción de fecha. Busque esa opción, por favor. La opción de fecha. Estando ahí, nos pregunta nuevamente si está entre, no está entre, igual a, no igual, mayor o igual, menor o igual. En este caso, como le queremos decir que corresponde al mes de febrero, yo le tengo que decir entre. ¿Cuál es mi fecha inicial? 1 de febrero del 2023. Y mi fecha final. Si yo le pongo 29 de febrero de 2023, cuando le dé aceptar, me va a decir el error. La fecha introducida para fecha final no es válida. ¿Por qué? Porque en este año llegamos hasta el 28 y no hasta el 29. ¿Ok?
Ya lo tenemos. Sí. Ok, entonces venimos al mensaje de entrada. Nuevamente, este es opcional. Si usted cree que el usuario no sabe qué es lo que va a agregar, entonces usted le puede decir qué agregar. Si no, pues lo dejamos en blanco. Le ponemos el mensaje. O lo dejamos así. Hola, ¿qué opina? No podemos dejar así. Ok, dejémoslo así entonces. Y vamos al mensaje de error. Aquí, fecha incorrecta. La fecha a introducir corresponde únicamente al mes de febrero del año 2023. Ok, ya con esto listo, damos a aceptar. Y entonces, si usted pone 01 de febrero del 2020, mire, la fecha a introducir corresponde únicamente al mes de febrero del año 2023. Entonces, hago la corrección y ya me tiene que dejar. Yo pongo, a mí voy a poner 29 de febrero del 2023. No. ¿Por qué? Porque recuerde que llegamos hasta el 28. ¿Ok? Pruébelo. Yo necesito que usted ponga una fecha incorrecta para que Excel le haga la observación y después pone la correcta. ¿Ok? Eso sí, necesito que lo haga. Terminemos de poner otra fecha. Vamos poner 14 de febrero de 2023. 8 de febrero de 2023. Y 21 de febrero 2023. Esas son las fechas que usted va a introducir. ¿Lo tiene? Muy bien. Entonces ahora vamos a la última parte. Dice acá, para el número de teléfono solo admite 11 caracteres y debe mostrarse con el siguiente formato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo cuento, vamos a ver, este es 1, 2, 3, 4, 5. El espacio en blanco cuenta como un carácter. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 caracteres. Tengo acá, si lo quiero ver de esta manera, pero dice que solo admite 11 caracteres. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Primero, pongámosle la limitante. Seleccionemos de la J4 a la J8. ¿Ya está? Sí, Ahora, muy sí. bien, vamos a validación. Y en la configuración le vamos a decir longitud de texto. Igual a, ¿cuánto dice? 11 caracteres. Aquí estamos condicionando a Excel que no me deje escribir más de 11 letras, así como en Twitter. Usted tiene hasta 250, creo, caracteres para poder escribir algo. Entonces, aquí le estamos diciendo que tiene 11, ni más ni menos. ¿Con qué propósito? Para tener nuestra información más exacta. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos ahí? Sí, Listo, listo. sí. Entonces, aquí sí le vamos a poner un mensaje de entrada y le vamos a poner, escriba únicamente el código de país y número de teléfono. Ok. Ya está. Sí. Bien, vamos al mensaje de error. Y acá le vamos a poner datos no permitidos. Datos no permitidos. Y en el mensaje de error le vamos a escribir, debe ingresar únicamente el código de país y el número de teléfono sin espacios ni caracteres especiales. Punto. Eso es lo que va a escribir. Cuando ya lo haya escrito, le da a aceptar. ¿Ya lo escribió? Sí, ya estuvo. Ok, entonces damos a aceptar. ¿Y qué sucede? Si yo vengo,
y escribo el teléfono tal y como está en la celda, lo que va a pasar es esto. Mira, no lo escriba si quiere, pero si quiere, escríbalo. Porque de todos modos nos va a dar error. Mire. ¿Por qué nos da error? Ah, porque ahí dice que solo ingresé el código de área y el número de teléfono. ¿Ok? Ah, ya tenía el. Bueno, lo voy a enseñar. Hazme un favor, seleccione las celdas de la J4 a la J8 y dele acá donde dice borrar formato. Ok. Y copiamos este formato. Es que si no, no le voy a poder explicar cómo funciona. Ok. Los números los va a ver así. Como dijo, borrar formato. Espérame, no, hagámoslo diferente. Ah, sí, porque siempre Vaya, tengo. vea, aquí ya tiene el formato establecido. Vamos a darle aquí general, número, no, general, así. Seleccione de la J4 a la J8 y en el formato de número póngale general. Por favor. Ojo, ese cuadrito que le aparece ahí no lo mueva de lugar. Una vez usted lo mueve del lugar hacia donde lo llevó, ahí le va a aparecer. Ya no se va a ir moviendo con la celda. ¿Ya está? Sí, Bien. ya. Yeah. Bien, entonces vamos a venir acá a número y aquí le vamos a dar en la opción personalizada. Y acá donde dice tipo. Vamos a escribir lo siguiente. Miren, paréntesis. Vamos a escribir tres signos de numeral y vamos a cerrar el paréntesis. Damos un espacio. Ponemos cuatro signos de numerales, espacio, un guión, espacio y otros cuatro signos de numerales. Voy a hacerle zoom para que lo copie. No se ve muy bien, pero acá está. Paréntesis, tres numerales, paréntesis, espacio, cuatro numerales, espacio, guión medio, espacio, cuatro numerales. Este símbolo es el que se encuentra en el número 3, a la par de donde sacamos las comillas dobles. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Sí, cuando ya le haya aplicado ese formato, le da aceptar y listo. Miren. Entonces, acá. Ponga su número de teléfono. ¿Y por qué le dejé el código de área abierto? Ah, porque de pronto puede ser de Guatemala el número. Tres, dos, cuatro, seis. Ah, me faltan dos. 502. 78, 96, 45, 30. Y ahí va, mire. Un 505. Sin espacios ni nada.
En la última casilla ponga su número. Aquí. Ya está. Casi. Okay. Los demás, ¿cómo vamos? Ya también me salió Terminado. Perfecto. Sí, sale. Ya estuvo. Ya. Okay. Pasemos a la siguiente hoja. Acá. ¿Qué necesito? Ojo, no quiero que me llene toda la hoja. Lo que quiero es que cree las validaciones y pruebe en una de sus cinco celdas. Necesito estas validaciones. Mire, para las marcas y tipo de cliente va a ocupar una validación de tipo lista. Y para las existencias que deben ser mayores o iguales a 5. Acá está la marca, existencia y tipo cliente. ¿Ok? Entonces usted selecciona todas las celdas vacías y aplica la validación. Intente hacerlo, por favor. Y si tiene dudas, pregúnteme. Quiero mensaje de entrada y mensaje de error. Por favor. Sí. Ahí estamos. ¿Pero? Las marcas. Sí, en la D, dense las marcas, mire. Usted puede probarlos. Para ver si funciona. Esto. Está el primero. Las tres validaciones. También No, solo aquí. la Ah, de ok. la marca es ahorita. Ah, perfecto, perfecto.
Cualquiera que vaya, pues tiene que funcionar. Como le digo, no necesito que me llene toda la tabla. Sí le va a marcar, le va a aplicar la validación desde la fila 2 hasta la fila 101. ¿Ok? Pero no quiero que me la llene toda. Igual son las existencias. Ahí estamos. Sí puedo poner un 5, puedo poner un 10, puedo poner 350 y no pasa nada, pero no puedo poner un 4. ¿Ok? Ya está, profe. Perfecto. Y el tipo de cliente es otro de tipo lista, ¿ok? Que pueda seleccionar cualquiera de estos dos. Bien. Y así es como le debería quedar. Trabájelo y si tiene dudas, pregúnteme. Para la existencia, ¿qué Ajá. tipo de acción? La indicación es que debe ser mayor o igual de 5. No voy a poner Mayor. menos. Okay.
¿Cómo vamos? Ya lo terminé. Perfecto. ¿Los demás? También ya lo terminé. Yo Ya. tengo dudas en existencias. ¿Cuál es la duda? En existencias, el cuadro que aparece en existencias. Ajá. ¿Qué pasa? Hay que ponerle un número en sí. Entre. No, aquí dice, mire, mayores o iguales de 5. Ah, ok, no me había fijado ahí en lo último, perdón. Bien, le queda terminarlo, ¿verdad? Completar los tres ejercicios. Ojo, nuevamente, no le pido que me llene toda la tabla con la información, que a toda la columna sí le va a poner la validación y puede ir a probar por ahí a ver si le funciona o no. ¿Ok? Así que vamos a ir finalizando. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Con uno que participe, yo me doy por satisfecha. Ya estuvo, teacher. Ok, Aprendimos a perfecto. validar datos en tablet. A validar los datos que introducimos en las tablas. Muy bien. Nuevamente los invito a que complementen el Laboratorio 11 en su plataforma y si tienen dudas, estamos a la orden. Escríbame y yo les contesto. Si me tardo hoy es porque voy para otra clase, ¿ok? Así que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Gracias, buenas noches. Gracias, Bueno, pues igual. buenas Gracias, noches. buenas noches. Adiós.